Saludos, muy buenas y bienvenidos a este nuevo videaco en el que vamos a trabajar este Ficus Retusa, el cual iba a ser estilo semicascada. Un estilo que, como podéis ver, no lo hemos conseguido. Y la verdad es que el otro día lo estaba mirando, no iba a trabajar este árbol, iba a hacer otro, un trasplante que tengo pendiente, así que seguramente lo dejé para el siguiente vídeo. Y mirándolo el otro día, que por cierto está del revés, no sé si os habéis dado cuenta, este sería la trasera de la maceta y el frente del árbol y viceversa. Esto sería la espalda que yo le quería hacer al árbol y las letras, aunque estaba a trabajar y tal. No se entiende mucho aún la forma del árbol, así que no nos desviemos del tema. Conclusión, que mirando para hacer el trasplante este, que lo debería haber hecho primero, pero bueno, no pasa nada, que lo dejemos para un poco más atrás, vi este árbol y dije, coño, si este es el ficus semicascada, el que nunca ha sido semicascada. Y me he propuesto un reto de estos locos, que me pegan a mí, que ya sabéis. Y he dicho, pues vas a ser semicascada, aunque lo parta por la mitad. Así que vamos a intentar hacerlo semicascada y no sé lo que va a pasar. La verdad es que tiene un tronco aseado y ya veis. Fijaos que el tronco es más gordo que el dedo gordo. Entonces, y la parte de arriba y todo, porque es que ha engordado mogollón el árbol. La verdad, esto es un esqueje del Ficus Frankenstein, para que quiera saber un poquito el origen del árbol, del Ficus Frankenstein que tenemos. Es un esqueje de... Así que nada, ya sabéis el procedimiento para hacer torsiones burras, que es lo que vamos a hacer en este vídeo. No sé cómo va a salir el vídeo, a lo mejor si ha salido file, pues ya os he puesto un título o no. No os voy a hacer spoiler, no lo sé, ha podido... No sé cómo acabaré la edición. Total, ni cómo acabará el vídeo ni nada. Y vamos a ver si lo podemos doblar. Ya sabéis, como siempre, en el tema de la rafia lo que tenemos que hacer. Ponerla a remojo un tiempo antes, unos 10 minutos bastará. Incluso a lo mejor menos. La ponemos a remojo. Cogemos unos cuantos hilos, le hacemos un nudito para que no se nos salga y ya nos liamos al tema. Yo creo que me pasa un poco con este trozo. Tengo ahí más trozos. Pero bueno, vamos a ver qué tal va, porque por lo menos el principio hay que enrafiarlo bien. Yo en este caso... lo que haré sería enrafiar todo el árbol, porque como vamos a doblar no sabemos por dónde puede partir, y ya si hay algo que hemos aprendido en este canal es que por dónde no pongamos rafia, por dónde va a partir. Vamos a empezar enrafiando de arriba para abajo. Si vais enrafiando y veis que en algún momento os van molestando algunas ramas y el diseño del árbol va a cambiar completamente, como es este el caso, si os molestan mucho, yo os aconsejo que os deshagáis de ellas, que las quitéis si creéis que no van a servir en el diseño y os molestan mucho. Si veis que van a servir, pues no hace falta que las quitéis. Intentáis hacer el enrafiado sin molestar esas ramas, pero vamos, que si veis que no hacen falta, pues las quitáis y ya está, tampoco pasa nada, y total, le van a salir más, ¿sabes? A no ser que sean unas ramas muy imprescindibles. No hablamos, por supuesto, de una echinoela ni nada de esto. Para acabar el enrafiado, con un simple nudo que le hagamos, nos va a valer. Tenemos uno a un lado, le damos un par de vueltas. Como veis, cada trozo de rafia me lo llevo hacia un lado contrario. ¿Veis? Este para aquí y este para aquí. Y aquí
Esto es un hilillo que se ha quedado suelto, no os preocupéis tampoco. Se os queda algún hilillo suelto. Y con el trocito más largo de los dos, le hago el nudo. Esto estéticamente no es que quede muy allá, pero bueno, me hace la función. Vale, se queda hasta así, ahora podríamos recordar todo eso. Pero antes de eso le voy a poner quizás un trocito más de rafia, ¿veis? Ahí está preparado. Le vamos a poner, antes de ponérselo, vamos a recortar todos estos pelillos que nos han sobrado por aquí. A más aseada esté la rafia, mejor, para que luego no parta, ya no por estética, ¿eh? Ya os digo, yo lo que menos miro ahora mismo es eso. Siempre lo he dicho, para mí es más algo funcional que la estética. Está claro que estás presentando un bonsai, ¿no? Y al más bonito esté mejor, porque un bonsai lo que tiene es lo bonito que es, pero vamos, que no pasa nada. Como estamos en casa, no pasa nada. Deciros antes que nada que toda esta técnica que estamos usando puede valer para una rama también de un árbol grande o lo que sea, ¿vale? O sea, fijaos bien en el vídeo porque la verdad es que es un vídeo bastante útil. Ya hemos hecho diferentes de este, o sea, de este estilo. Puede ser que encontréis algún otro en el canal. Así que simplemente deciros eso. Una vez lo tenemos enrafiado, el siguiente paso es ponerle el alambre, coger uno de un calibre bastante aseado. Este creo que es 3,5, me parece, ¿eh? Que era, no recuerdo, nunca me acuerdo de los calibres, la verdad. Tampoco es que sea un experto en alambres, pero vamos. Y vamos a ponerle el alambre, que será lo que le mantenga la forma que le damos. La rafia le protegerá de que parta, y el alambre le mantendrá la forma que le vamos a dar, aparte de un tensor que seguramente tengamos que usar, que utilizar. Vale, en principio el árbol estaría alambrado, como estáis viendo, ahí lo veis. Vale, lo tenemos alambrado en su totalidad, en la pared de arriba, que eso de momento no se va a tocar, son los doblajes para hacer semicascada, si es que podemos. Igual es entero cascada. Otra cosa, el trozo de alambre este que me ha sobrado no se lo he quitado porque posiblemente pueda valer o no sabemos si va a partir, a ver. Así que nada, ahora ya solo queda la parte que más divertida es. Bueno, locos, vamos ya con el momento de doblar. Antes de nada, decir, no hagas esto en casa si no estás seguro de lo que estás haciendo. Y vamos allá. Lo cogemos lo mejor posible. Vale, vamos doblando poco a poco. Intentando no partir ramas, a ver. Si podemos doblar esta parte, ¿vale? Esa rama que ha partido es esta. Mirad, esta ramita no tenía ni ojo, estaba muerta, por eso ha partido. Bueno, vamos poco a poco. Vale, luego, a ver, he estado probando y no se puede, por cierto, voy a cortar ya el trocito este que habíamos dicho.
y no se puede doblar más. Y con el tensor, si lo doblaría, pero se quedaría como de lado, ¿no? Ahora mismo parece que esté azotado por el viento, el estilo este. Pero claro, lo que nosotros buscamos es que esto haga más así y baje, ¿no? Cosa que está complicada, a no ser que usáramos esta como que baja, ¿vale? Y cortáramos por aquí, que es otra opción que he pensado. Y esto, pues nos hiciéramos un acodo y sacamos un sojín pequeñito, alguna cosita, o un mami incluso. No lo sé, depende del trozo que cogiéramos. Voy a poner el alambre este. A ver, este. Esto es un tensor, ¿vale? Ese me lo dejo ahí. Y yo voy a ir poniendo este alambre. Cuando trabajéis con alambres de estos y nos podáis ayudar bien con la mano para doblarlos, es importante que queden muy pegados si vamos a hacer una torsión bestia. No es lo mismo que cuando doblamos una ramita un poco. Entonces, y más cuando se trata del árbol entero. Entonces, usar los alicates o lo que os haga falta. Pero ante todo, que no se os quede suelto el alambre, porque si no hace la función, partiremos a cruzar los dedos y que todo vaya bien. Tocar madera, ya la estoy tocando. No se puede, y os voy a explicar el porqué. Veo el fallo que he hecho. El fallo hubiera sido pasarlo más por aquí del alambre, porque es de donde me está partiendo. Pero a lo mejor lo hubiera pasado por aquí y me hubiera partido, de otra zona. Entonces, lo vamos a tener que dejar así. Improvisar, como hemos hecho en otras ocasiones. Es decir, yo lo que os digo, me haría aquí un acodo. ¿Por qué? Por no eliminarlo. Porque es que esto, en el semicascada, que ¿cómo lo vamos a emplear? A ver si lo podemos bajar con el tensor un poco. Tensor, para el que se lo pregunte, lo he enganchado de abajo, ya que la maceta era difícil atravesar la tierra con el alambre. Bueno, y ahí veis la bestialidad de torsión que le hemos hecho. Le vamos a dar un pinzadito, por lo menos, para que, pues bueno, para que empiece el árbol un poco a reestructurarse un poquito y a empezar de nuevo su ramificación, que prácticamente la anterior, pues no nos va a servir mucho. Nos va a servir en parte, por supuesto. Esta rama, por ejemplo, pues, bien, nos puede valer. De hecho, la vamos a ir adaptando y vamos a darle un poquito de forma, que es lo que nos mola. Hay un poquito de diseño, bueno.
llevo rato mirándolo y pensando, y la verdad es que lo que acabo de hacer es una aberración con los bonsai. Y nada, hombre, yo creo que algo se puede hacer con él. Y bueno, quería hacerlo en mi cascada y eso es lo que estamos intentando, y nos vamos a ceñir al plan. Esta vez voy a pediros vuestra ayuda, así que necesito que en los comentarios me digáis qué haríais con él, qué ramas quitaríais, cuáles no y tal. Voy a pinzarlo un poquito y ahora me decís a ver qué podemos hacer, qué dejamos y qué no dejamos. Pero le voy a quitar un poco de estructura porque tiene mucha y no, y mucha de ella no veo yo que vaya a valer. Vamos a intentar dejarle, aunque sea una hojita en cada rama más o menos, o en alguna un par o algo así. Entonces, hombre, también está guay así de lado, no sé, es curioso. Una forma diferente, ¿no? Lo que quiero ahora es que me digáis un poco cómo podemos estructurar esto, qué se os ocurre hacer o qué podríamos hacer dentro de que sea el estilo semicascada, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo. Tengo la ilusión ahí de hacerlo desde cero, aunque en el Prunus persica ya estamos haciendo algo así, de ese estilo. Pero bueno, me gustaría también probarlo con este ficus, por ejemplo, que era el que en su principio estaba pensado por esta macetita, que luego la puedo coger más elevada aún. También decirme eso, quiero que me digáis todo lo que se os ocurra. Pues mira, tío, podrías cambiarle la maceta, tal, darme vuestra opinión para ver qué hacemos al final. Esta rama se la voy a tirar para atrás, porque sí que veo que le haga un poquito así de espalda. De todas formas, tampoco es feo del todo. Mirando así, no sé cómo se verá en el vídeo, pero en persona no es feo del todo. Es raro, porque la verdad es que es un bonsai tumbado. Pero bueno, como sí que ya tenía algo de ramificación que la había ido haciendo yo y un poquito de estructura, pues bueno, tampoco queda, no choca del todo mal a la vista. No es ningún belletón de bonsai, por supuesto. Pero bueno, ahí estás, curioso. Vale, locos, ahí creo que lo veis bastante más de cerca. Fijaos cómo es, esto sería el perfil. Como veis, hace un poco de reverencia así, ¿veis ahí el ápice? Que hace la reverencia hacia adelante. También podríamos usar esto como ápice, aunque no, porque si es un semicascada, esto habría que bajarlo. El problema es en bajar todo esto. Que vamos, lo que es esta ramita en sí, esto tampoco es tan complicado de bajar. Luego tendríamos la espalda, que sería esta en principio, ¿vale? Esta, que también sale por la espalda, haría como... ahí mejor. Esta, que también sale por la espalda. Nada, no lo ponga mejor ahí. Que también sale por la espalda, haría de, como de Ichinoeda. Y esta sería la rama baja, en la que podríamos hacer la cascada aquí, abajo. Y nada, se puede arreglar, ¿eh? Ya sé que ahora mismo es algo muy feo, pero tiene arreglo. Si lo miráis, el árbol, el que sabe ver con futuro, ve que sí que se puede hacer algo a base, pues, de muchos injertos, a codos. Esta se puede injertar aquí para que sea... Mirad, os lo pongo así, ¿veis? Del frente da la sensación de que, o sea, cubre el plano, ¿no? De una ichinoeda que saliera de por aquí, de una altura de la curva esta, ¿no? Entonces podríamos injertarla poniéndola ahí, que saliera de ahí, y ya hacer aquí una rama guapa con aquí un ápice, no sé si lo estáis visualizando, y aquí la cascada, aquí la cascada, aunque cuadra un poco raro porque el ápice tendría que venir más aquí y la cascada más aquí, para mi gusto y como yo considero que sería. Y entonces esto lo cortaríamos todo, o sea, imaginad que toda esta parte no estaría, ¿vale? ¿Veis? Y ahí sería donde formaríamos el todo eso, porque claro, esta rama tendría que venir de la curva de esta, tendría que salir de aquí, así. Entonces también podría valer esta, si lo doblamos bien, si miráis, esta valdría y saldría como esta y quitaríamos esta. Sería otra posible opción. Entonces, me lo podéis decir, incluso si alguno queréis enviar un correo con una foto así de estos momentos, hacéis captura de pantalla y me hacéis un croquis con el paint o lo que sea y ponéis, pues mira, esta la cortas y la pones aquí. No sé, se aceptan ideas, todas las que queráis, la verdad, porque esta vez sí que estoy un poco loco con qué hacer y cómo arreglar este árbol. Eso lo tenía que haber hecho antes, culpa mía, porque a lo mejor me hubiera salido una rama aquí o algo, me hubiera valido más, no lo sé. Y yo he pensado en eso,
cortar por aquí apodando, por supuesto, para quedarme todo esto y hacer otro arbolito chiquitín, ya que está muy compacto todo, lo podría hacer algo muy guapo poniéndolo así en recto. Si lo veis, se cae. Como veis, poniéndolos en recto, ¿veis? Le cortamos por aquí más o menos el acodo, aquí empiezan las raíces, toda esta zona, más altas o más bajas, eso ya va un poco al gusto. Y se saca un árbol de aquí y con este continuamos haciendo cosas. Así que no me enrosco más, solo quería saber vuestra opinión sobre cómo hacer el arbolito este. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, como siempre, locos por lo bonsai.